Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un saludo acá para la audiencia de GoToWebinar, que quería pedirles disculpas, pero me enteré, hasta hoy me enteré que la serie de webinars había terminado y me tocó volver a iniciar una nueva serie. Entonces, voy a volverles a enviar el link para que hagan el registro. Qué pena con ustedes, pero hasta hoy me enteré. Ayer intenté hacer el webinar iniciándolo por GoToWebinar, pero no se pudo. Freddy, muy buenas noches, ¿cómo estás? Cristian, ¿cómo vamos? Bienvenidos. Sí, por acá en el GoToWebinar está Camilo. Y bueno, quien esté, buenas noches. Hola, Facundo, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Por acá nos fuimos de premercado semanal, revisión específica de activos. ¿Cómo vieron esta apertura americana? El mercado estuvo loco. ¿Ah? Loco, 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 loco. El euro se fue al cielo, el CAT, por acá nos dice David, se fue al infierno. Yo le mandé una compra al CAT, me estopió de una. También operé el yen, me sacó en break-even. Entonces ha estado, este inicio de semana estuvo contingente, pero bueno, quedan muchos días, apenas estamos a lunes, tenemos mucho tiempo para operar el mercado. Tengo una hipótesis en canadiense, no es una hipótesis sencilla, la voy a explicar muy bien en detalle, ¿listo? Y acá un saludo para Álvaro, Víctor, Darwin, Hendrix, para Omar, ¿cómo vamos? Bienvenidos. Bienvenidos a esta serie de webinars, recordemos, de domingo a jueves. Ahora les voy a pasar el nuevo link para los que también me quieran ver por GoToWebinar. ¿Listo? Sí, así es, Freddy, el australiano. La semana pasada teníamos la hipótesis del viernes, no se dio y ayer sí se fue al cielo. Se fue durísimo, ¿no? ¿Cómo se fue duro? Fue muy, muy al alza, Cristóbal. Bueno, buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo? Bienvenidos sean todos. Hoy tendremos entonces un segundo, pongo por acá las diapositivas, un premercado semanal, revisión específica de activos, un saludo por acá para Arturo, buenas noches. ¿Cómo vas, Arturo? ¿Cómo están? Bien, recordemos algo, los lunes habían sido dos sesiones súper lentas, hoy tuvimos tal vez la sesión, una sesión muy interesante si se hubiera pronosticado. Muchos activos dieron un desarrollo increíble, entre ellos euro, australiano, el oro cayó fuerte, los índices americanos y europeos, por ahí escribí un artículo, si lo quieren leer, duro al alza, duro, 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 después de que teníamos un pronóstico súper bajista, creo que hay que reconocerlo, las hipótesis cambiaron completamente. Bien, así es el mercado, señores. Uno un día puede tener una hipótesis, el otro día ¡pruf! Se le derrumba y pues eso no es culpa de nadie, simplemente el mercado reacciona, tenemos pues a apertura económica en todo el tema del COVID, tenemos pues también el tema de que ya en estos momentos pues se está aperturando nuevamente la economía. Entonces, bueno, vamos a revisarlo bien en detalle. Para empezar, como siempre, como es costumbre, recordemos el aviso legal y de riesgo que operar con contratos por diferencia. CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. La información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Bien, Carlos, ahora lo revisamos porque yo quiero irme a comprar el canadiense. Te puede sonar una locura, pueden decir, pero ¿cómo va a decir eso, Sebastián? Si ese activo está haciendo velas de rango amplio, si está haciendo sell-offs. Y ya le sacó un stop loss porque quiere ir a comprarlo otra vez, porque insiste. Bueno, ya vamos a revisarlo. En el premercado nos vamos a dar cuenta. Segundito, entonces voy a empezar. El premercado generalmente lo iniciamos con el euro. Hoy, debido a que el canadiense pues, tuvo este fuerte movimiento, vamos a empezar analizándolo a este activo. ¿Listo? Vamos a partir del marco semanal y aquí es donde se aclara el por qué quiero comprar.
Recordemos lo siguiente. La tendencia de un activo se identifica en sus temporalidades superiores, como lo es la temporalidad mensual. En la temporalidad mensual, yo tengo un activo absolutamente alcista. Tengo una formación en P, ¿listo? Esta formación en P en cualquier momento puede despegar al alza, ¿listo? Puede despegar al alza. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches, bienvenida. Omar nos dice, Sebas, en este cambio de tendencia tan fuerte de los índices, por ejemplo, en el día de hoy, ¿cómo hacer una compra si se tenía hipótesis bajista? Bueno, sí, Omar, es duro. No, no creas que es supremamente duro. Porque claro, cuando uno tiene una hipótesis, pues se ciña a ella. Por ejemplo, yo no los operé porque yo tenía una hipótesis bajista para el DAX, estaba esperando. Y claro, se dañó la hipótesis, ahí es muy difícil operar. Hola Sebas, tocayo, ¿cómo vas? Listo, entonces, esta zona del semanal, miren cómo se está respetando. Esta zona de soporte, el activo cada vez que toca rebota. Y yo creo, tengo la plena convicción de que esa zona va a marcar un nuevo impulso alcista que podría hacer llegar al dólar nuevamente al nivel del 1.43. Recordemos, y un saludo acá para Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? Recordemos, Marvin, muy buenas noches. Recordemos ahora sí que todos, ya se me olvidó lo que les iba a decir. Recordemos, bueno, mientras se me vuelve porque se me fue la paloma, como decimos acá en Colombia. Lo fundamental a veces vence lo técnico, completamente es cierto, Cristóbal. Yo creo que lo fundamental ganó. Pero bueno, finalmente lo que quiero que veamos es el marco diario del dólar canadiense. Y tengamos en cuenta lo siguiente, y es la zona del 1.38574. Por acá la tenemos entonces, uno, dos valles donde hubo un fuerte rebote alcista. Listo, este mínimo mayor donde también rebotó y tenemos una vela de rango amplio en pleno lunes. Hola Marvin, listo, perfecto, bienvenido acá a aprender muy bien. Y un saludo para Mila, buenas noches, Rafael, ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos entonces un activo que ya acaba de vulnerar el nivel de soporte del 1.39794. Listo, más o menos pues el nivel del 1.39. Y claro, se le ve algo de espacio bajista inicialmente hasta su próximo nivel de soporte, que sería, no sé por qué no se me está cambiando esto ya, que sería este de acá, donde podríamos esperar un nuevo rebote. Si nos vamos al intradía, H4, pues podemos ver el fuerte movimiento extendido en velas, 1, 2, 3, 4, 5, y estaría formándose la sexta. Y en H1, pues se ve incluso más, se ve ese fuerte movimiento. Yo le planteé una orden, me fui a mercado, acá, como se pueden dar cuenta, se me activó, pum, e inmediatamente cayó. No es, yo sé que critico mucho a aquellos que tratan de adivinar el piso. Yo no estaba adivinando el piso porque el activo no es bajista, el activo es alcista, aunque haya hecho todo esto, es un activo alcista. Yo simplemente lo que estoy adivinando es el final de la corrección. Esto requiere un poco más de práctica y salió mal, no todo sale bien en la vida. Hay que asumir las pérdidas con la frente en alto, salió mal. Pero sigo manteniendo esa hipótesis. Puede que me esté equivocando, puede que no. Yo sigo manteniendo la hipótesis. Por ejemplo, son las 7:30, ahora en unos 20 minutos. Bueno, son las 7:40 ya, en 20 minutos esta vela cierra. Si tengo un patrón, una cola o un shakeout, algún patrón de finalización con esa excesiva sobreventa y ese excesivo sell-off, y con las condiciones actuales volátiles de mercado, buscaría una compra y la plantearía en vivo acá enfrente de ustedes, sin temor a que me toque el stop loss, porque tengo la plena convicción de que el activo va por acá, incluso Seba ya se había adelantado un poco. Una buena señal cada vez rebota desde ese punto. Así es, Seba. La señal, ¿cuál va a ser? Yo creería, si esta vela acabase como una cola de piso, sería una muy buena señal. ¿Listo? Sería una excelente señal y podríamos esperar entonces. Ahora, la otra opción, que sería un poco más prudente, sería esperar a que el activo finalice su movimiento bajista y toque el fuerte soporte diario, donde ya claramente hemos visto que los rebotes son
casi que pues, o sea, toca y rebota fuerte. Entonces, hay digamos que varias perspectivas. Yo creo que cualquier patrón me voy a ir a comprar. Porque así como lo dice Reinaldo, muy bien dicho, cualquier cosa puede suceder. Hay una noticia del australiano, vamos a revisar un momentico, me voy a caer el calendario, porque no me acuerdo. A ver, lunes, así señor, en 51 minutos tendremos las minutas. Ah, bueno, ahora, bueno, quería ver entonces el canadiense, es mi hipótesis. Claramente en los intradías sigue siendo un activo muy bajista, pero recordemos su tendencia sigue siendo alcista. Buscar cortos incluso es un contratendencia. Y pues en el marco de una hora ya tenemos sobreventa y tenemos un fuerte sell-off, fuerte movimiento extendido en velas que puede generar dos situaciones. Lateralidades, pero el canadiense no es un activo de lateralidades. El canadiense es un activo de fuerza. Eso es lo que me gusta y por eso me gusta negociar este activo. Y como es un activo de fuerza, yo creo que ese sell-off va a terminar con un rally. Y ese rally va a ser alcista por parte de nosotros los compradores que vamos a entrarle al activo a buscar compras. Esto también se basa en el hecho de que en las anteriores semanas los activos en una sesión caen y en la otra suben. Si esto se sigue manteniendo, si esa especulación sigue, digamos, como venía en las últimas semanas, pues nos llevaríamos un movimiento increíble. Voy a entrarle fuerte, la verdad, quiero que lo sepan, quiero decirlo abiertamente. Voy a entrarle fuerte porque creo plenamente en que ese movimiento. Ahora necesito patrón, ¿no? No voy a ir a comprar a mercado tampoco porque ya está cayendo mucho, ¿no? Necesito un patrón. Pues bueno, Facundo, yo lo operé, precisamente vamos a hablar del yen, yo lo negocié. A ver, por acá hizo el patrón, ayer lo comentamos que si hacía patrón yo me iba a negociarlo. Me tocó el 1 a 1, stop loss en break even, y esto cayó y me sacó en break even porque yo pasé mi stop loss a entrada. Después, si yo hubiera dejado el stop loss acá, claro, el activo iría bien y estaría pues largo, pero mi método de gerencia es cuando llega uno a uno, paso stop loss a break even, entonces nada que hacer. No me arrepiento, ¿listo? Sencillamente, esas son mis reglas. Cuando se dan, sean excelentes. Esta vez no se dieron. Precisamente en la mañana hubo mucha volatilidad, pues lo podemos ahora ver en el euro. ¿Listo? Sí está muy alcista y muy bien identificada esa AP, Facundo, es una hermosa AP. En cualquier momento se podía desarrollar. Es que es muy alcista, en diario es un mínimo mayor. Lo que a mí me gustaría sería lo siguiente. Quiero que tenga una ligera caída hasta este soporte para que pierda un poco la sobrecompra que tiene. No tiene casi, pero quiero que la pierda un poco. Y por acá cualquier patrón que haga en esta zona sería un activo muy, pero muy alcista, ¿listo? Cualquier patrón. Puede ser una AP, puede ser una HL. O incluso después de la caída podríamos buscar para los que les guste trasnocharse, si es que viven pues en cualquier país de América Latina, buscar un patrón en 15 minutos, pero pues eso sí ya sería en plena europea y para eso pues tendríamos que estar pendientes y no nos podríamos ir a dormir como generalmente yo lo hago. Yo abro mis operaciones, me voy a dormir y pues hasta el otro día, ¿listo? Ahora sí, vámonos entonces con el euro, que muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el euro rebotó así de fuerte? Pues hay varias explicaciones, tanto técnicas como fundamentales. Yo me baso más en las técnicas, ¿listo? Las técnicas. Recordemos, lo habíamos dicho cuando buscamos el corto, porque hemos buscado varios cortos en este activo. Miren el pasado, cómo este nivel de soporte en el pasado reciente hizo que el activo tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sesiones alcistas, 12 días alcistas, inmediatamente que le vino un sell-off que incluso superó su piso, pero marcó este fuerte soporte donde cada vez que toca rebota 1, 2, 3, y esta fue la cuarta vela de rango. ¿Listo? Tenemos una vela de rango amplio, movimiento extendido en velas. Recordemos, después de una vela de rango amplio en el marco diario, en los marcos intradía, tenemos entonces en H4, bueno, aún no hay un movimiento extendido en velas en H4, tampoco hay sobrecompra, pero en H1 ya se puede ver la verticalidad tan excesiva y la corrección que se está haciendo. Si uno catalogara los movimientos por lo que hacen intradía, pues yo podría decir, señores, esto es una P, vamos a comprar. ¿Por qué no se puede hacer? Porque hay verticalidad excesiva
y porque hay sobrecompra excesiva también. Esto sería, a ver, esto sí sería buscar el techo del activo porque su tendencia es bajista. Bien, entonces, si yo me voy a vender el activo en este momento, estaría yendo completamente en contra de lo que me está mostrando el marco diario. Liberado dólar, claro que sí, Irene, ya lo revisamos. Buenas noches, ¿alguna razón para la volatilidad en la mañana? Bueno, razones pueden haber varias, José Luis, entre ellas pues la apertura económica. Pero finalmente, pues así son los mercados. No me lo esperé un lunes, los lunes han estado completamente quietos, eran sesiones tranquilas, sesiones de corrección. Yo me levanté pensando que iba a ser ese lunes y de un momento a otro veo euro subiendo. Una cosa maravillosa, yo dije, ¿y esto acá qué pasó? En estos momentos, ¿qué podríamos esperar del euro? Yo la verdad creo que puede pasar lo que sea, puede pasar cualquier cosa, puede que esto venga y haga un sell-off, puede que haga una lateralidad y continúe el alza. Yo creería, viendo lo que pasó en el marco diario, que vamos a tener un activo lateral, vamos a tener un activo tal vez un poco aburrido. Ahora, si no es eso, podría ser que venga un fuerte cero. Sin embargo, por la alineación bajista del activo, no buscaría ventas ni compras. Creo que sería un activo que por hoy, al menos en la información que me está presentando hoy, no haría absolutamente nada. Por acá nos pregunta David que si podríamos esperar que se normalice el mercado. Yo quisiera que sí. Yo no saben cuánto anhelo que el mercado entrara en la normalidad. Cuando uno lo opera y los movimientos se van tal cual uno quiere y lo puede dejar a largo plazo, o bueno, mediano plazo, pero no sé, la verdad no creo. Viendo esto, no creo. También, sí, claro, así es, Cristian, fue por las barbaridades que dijo Powell. También tiene mucho que ver, Jerome, pues es que el choque entre Trump y Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, siempre ha ocasionado pues estas volatilidades en el mercado. Recordemos que todavía hay la creencia, y eso también influye mucho, de que Estados Unidos, pues la Reserva Federal, va a poner tasas de interés negativas. Esto nunca en la historia ha sucedido y lo han desmentido, pero la crisis los ha golpeado fuerte, sigue siendo el país con más contagios de coronavirus. Ya Powell la semana pasada se mostraba, después de decir yo voy a comprar bonos y vamos a salvar el mundo, ya se mostraba más, nos va a afectar, esto va a durar mucho. Ya varios economistas están diciendo que algunos empleos van a desaparecer. Van a desaparecer, hay empleos que no volverán a la normalidad. Ya hay cosas que uno después de esto no volverá a ser como antes. El mundo, señores, después de una pandemia no vuelve a ser normal. Van a cambiar muchas cosas. El euro está en el 1.09173, Arturo. Hola Andrés Felipe, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, entonces euro, creo que no habría nada. En la libra, por el contrario, yo sí tengo una hipótesis. Ayer la comentamos. Ayer la comentamos muy bien. Dijimos que el fuerte soporte del marco mensual podría ser la rebotar. ¿Listo? Recordemos este fuerte soporte, listo, uno, dos, pam, pam, y esto podría ser la tercera vez. Aquí recordemos, esto es una zona de intervención de gobierno, porque pues a los gobiernos no les sirve tampoco tener un activo, o sea, no les sirve un activo caro, ni muy barato, pero entonces ya está llegando a mínimos históricos, ¿listo? Claro que sí, Andrés, vamos a revisar. Por acá nuestro corresponsal, bienvenido Luis, qué gusto tenerte por acá, 48 estados abrieron la economía y muchos pues, hay muchos protestando que abren la economía. Gracias, Luis. Tu información es muy valiosa. Así es. Acá en Colombia, por ejemplo, la cuarentena obligatoria va hasta el 27 de mayo. Parece que se va a extender un poco más. Creo que hasta el 11 de junio estaban hablando. Pero ya, pues, señores, yo quiero decirles algo. No, ya no se puede más. Yo era un defensor de la cuarentena, pero es que ya hay gente que o se muere de coronavirus o se muere de hambre. Porque es que hay gente que vive del día a día, hay gente que tiene que salir a vender, ¿sí? Y si, pues, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de, yo tengo unos amigos que invirtieron en bares.
Bien, me acuerdo que antes de irme a México a dar la conferencia de Cutikmil, tenía un amigo que me decía, quiero invertir en este bar y pues voy a poner una muy buena inversión. Y yo le dije, no, la verdad, espérese un poco. Después me dijo, sí, invertí, pues yo le dije muchos éxitos y ahorita un bar, pues duro, ¿no? La cosa está difícil. Entonces, pues todo esto ya va a tener que, digamos que los efectos del coronavirus en los mercados ya se van a empezar a reflejar. Vamos a ver, por fin vamos a vivir, bueno, yo no alcancé a vivirlo porque en el 2008 aún no hacía trading, pero quiero vivir una crisis ya cuando estemos, digamos, en la etapa, ya sea de recesión o ya sea de depresión. Quiero vivir ese sistema operativo. Pues yo creo que es el sueño de todo trader cuando ve películas como lo de Wall Street o de Big Short. Quiero entrar en esos movimientos bajistas. No es tan sencillo. No es tan, ay, vendo en corto y gané un 55 a 1 y me volví millonario. Eso no es así. Es mucho más complicado. Los índices caen un día, el otro día suben. Esas son las crisis. ¿Se pueden sacar oportunidades? Por supuesto que sí, pero hay que estar mucho más pendientes que cuando tenemos un mercado normal. Y Yesid, un saludo para ti, buenas noches. Entonces, ya vimos que la libra puede rebotar. Que me interesa bastante que en el marco semanal ya pareciera con esta vela de rango amplio bajista empezó la finalización y podríamos tener un rebote alcista. ¿Listo? El activo, pues en el marco diario, vamos a revisarlo, pareciera lo que se podría considerar un shakeout. ¿Listo? Vela envolvente, una vela verde que envuelve una vela roja. Así es, Andrés, hay gente que hace billones con el COVID. Sí, también, así como hay crisis, pues el creador de Zoom se volvió multimillonario y pasó a ser el noveno más rico del mundo solamente por esta crisis. Y me imagino las empresas que venden tapabocas, las empresas de salud, las que están creando las vacunas. Claro, pero en general la economía sí se daña bastante. Bien, se daña muchísimo porque pues, la mayoría de empleos empiezan a, por ejemplo, no sé si vieron la historia de los pilotos que están con salario no, perdón, atención no remunerada. ¿Listo? Entonces, pues, la cosa preocupa. Listo, entonces, tenemos en la libre un posible shakeout de continuación alcista en H4. Entonces, vamos a ver cómo lo podríamos negociar. Un segundo, me voy al diario. Porque no tengo acá los soportes y demás, H4. Para que ustedes entiendan cómo se negocia esto, tipos de anticipación. Entonces, ¿me voy largo ya en Libra? No, porque tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete velas alcistas, me constituyen un movimiento extendido en velas, que viene después de un movimiento extendido en velas, posibles lateralidades o posibles caídas. ¿Listo? Yo no quiero ganarme la caída si me voy a ir a comprar. Me voy entonces al marco de una hora, donde pues tengo esa, digamos que la recuperación no fue tan fuerte como la del euro, pero hubo recuperación. Y aquí estaría formando una P. Sin embargo, la única forma en la que yo negociaría el activo, constituyendo la hipótesis, y esto me parece que va a ser lo siguiente, sería que corrija en H4. Y pongan mucho cuidado, si corrige en H4, estaríamos ante la formación de un hombro cabeza a hombro inverso y por encima de la línea clavicular, que podría ser más o menos por acá, tendríamos ya la confirmación del posible rebote del semanal y fluidez la hay, señores. Hay mucha, mucha fluidez. Entonces esperemos, esto es muy hipotético porque ese hombro cabeza a hombro lo estoy dibujando con base en algo que todavía no existe, pero si llegase a pasar, pues tendríamos algo muy, pero muy bueno para negociar la libra al alza. Por acá nos dice Joaquín, estoy esperando confirmación para entrar en libra dólar, pienso que puede subir. Claro que sí, Joaquín. Yo creo que la confirmación va a estar en H4, pero muy bien identificado. Una consulta, teniendo en cuenta la correlación que existe entre el australiano y el kiwi, si se da un patrón para ir al alza en el kiwi, que no está sobrecomprado, ¿lo tomarías? Muy buena pregunta, Facundo. Claro que sí, ya lo revisamos. Así es, Steven, el DAX se fue al alza con todo. Se fue durísimo. Vamos a revisar entonces el australiano. Bueno. Aquí tenemos lo que veníamos hablando el viernes. Si recuerdan, el viernes teníamos una hipótesis alcista y era el desarrollo alcista de ese mínimo mayor. No lo hizo el viernes, lo hizo el lunes. Dijo, no, no señores, no lo voy a hacer el viernes, va a ser el lunes. Nos engañó a todos. El viernes yo sí quería que se fuera y me hubiera dado una gran relación riesgo-beneficio, pero decidió hacerlo el lunes.
En H4 pues tenemos ya un movimiento extendido en velas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas alcistas. Y tenemos pues en H1 la mega sobrecompra, verticalidad. Y pues ahorita en 50 minutos tenemos una noticia, activo que no se debería estar negociando hasta que presente una corrección, hasta, o sea, que pierda sobrecompra, pero pues no sabemos cuánto pueda tardar eso. Lo que nos dice Facundo es, y está muy interesante, listo. Eso pasa en australiano, hay sobrecompra en los intradía, pero exactamente en el neozelandés, como vino cayendo tanto, no se presentó sobrecompra en los intradía, por lo tanto se podría buscar una hipótesis alcista, estás completamente en lo cierto. Lo único que habría que esperar entonces es, listo, el activo en esta zona ya hizo un máximo mayor, es decir, un pico más alto que el anterior, perfecto, vamos súper bien hasta ahí. Lo que tendríamos que esperar es que empiece a caer, forme un primer HL y en esa zona por encima de los máximos podríamos completamente plantear una hipótesis alcista en alineación técnica con múltiples temporalidades donde no tenemos en ningún punto sobrecompra. Sin embargo, en este punto sí hay verticalidad que nos podría afectar. Así que una pequeña corrección para el neozelandés en H4, y yo me iría contigo en esa compra, Facundo. Me interesaría bastante, es una vela de rango amplio en el marco diario, tiene proyección alcista, pues es una resistencia que podría vulnerar fácilmente y que aquí se ve en el diario, pero en el de una hora, perdón, que si llegase a hacer una corrección en precio o en tiempo en el marco de 4 horas, y esto puede, con la volatilidad de los activos, esto puede que pase en europea y en americana los de una operación. ¿Listo? Porque es que los activos están, bueno, estos días no, hoy estuvo el mercado una cosa loca. Vuelvo y recalco entonces mi hipótesis para canadiense, pero hasta que no haya una cola de piso, hasta que no haya un shakeout, muchas veces el activo, miren, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que lo veamos, pero entonces me toca hacerlo así, esperen un segundito para que veamos esto. Vamos a poner un rectángulo en los rebotes, uno por acá. Bueno, vámonos en este y este de acá, a ver. Vamos a insertar un rectángulo a ver qué patrón nos habría dado y así hacemos un backtesting. ¿Listo? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Qué iba a hacer? Insertar ya. Insertar figura. Un rectángulo por acá. Listo. Vámonos a H4. A ver si en H4, por ejemplo, mire. En H4 hubo patrón en este rebote fuerte, sí señores, hubo cola de piso, ¿listo? Marcando finalización de movimiento, entonces hubo patrón. Hubo patrón, ¿cómo hubiera podido comprar esto? Pues muy sencillo, después de una cola de piso, entonces esto cerró por acá, le pongo un stop loss acá y llegó al 8 a 1. Hermoso, ¿no? Bonito el movimiento. Sencillo, bonito. Después, en H4 no hubo patrón, vamos a ver porque creo que eso lo negociamos nosotros, si no estoy mal. Si no estoy mal, yo negocié ese activo acá en H1. No me acuerdo. Ah, sí, pero yo lo negocié tarde. Yo lo negocié por acá. Que me dio el 1 a 1, si no estoy mal. Sí, me dio el 1 a 1 y después me sacó un break even, ya me acuerdo. Bueno, aquí sí no hubo un patrón muy claro. No hubo un patrón muy, muy claro. Pues una pequeña cola de piso, pero vamos a ser muy sinceros, vamos a ser honestos, eso no. Yo no lo hubiera negociado, no hay que venir acá a decir sí, yo lo hubiera negociado, porque no es así. Pero lo que sí quiero ver es que en el anterior hubo, quiero ver entonces, vamos a trasladar este al primer rebote, y eso se me fue como no quería que se fuera, por acá. ¿Listo? A ver si en H4 o en H1. Bueno, en H4 sí hubo patrón, efectivamente, miren estas varias velas de indecisión. Listo, hubo patrón, pero quiero ver si hubo uno más claro en H1. Vamos a buscarlo y con base en el pasado repetimos entonces la información y buscamos una operación alcista en el dólar contra el canadiense. Por acá está. Bien, una pequeña formación en P, no muy clara. No muy clara que digamos, no sé, tal vez se hubiera podido negociar algo así. También se habría subido hermoso 5 a 1 más o menos, pero quiero que esta vez nos dé algo un poco más claro, ¿listo? Quiero que la verdad, la única forma en la que yo negociaría es que vea un patrón absolutamente claro y eso sería un mínimo mayor, una cola de piso, una P, algo que yo diga.
La cámara tuya no se alcanza a ver. ¿Cómo así, Sebas? No. ¿No ves la pantalla o no me ves a mí? Con mucho gusto, Andrés. Listo. Bien, entonces, esto pasa en el canadiense. Puede que me estén diciendo, este tipo está loco, esto no va a rebotar nunca. Euro-yen ya lo revisamos, Luis, dame un segundito, ya lo revisamos. Un segundo que Luis nos está diciendo que ya hay una P. No, todavía no. Se estaría formando, pero todavía hay que darle mucho más espacio. Y es que está, uf, también, Euro-yen habíamos dicho que era bajista. Cuando de ayer dijimos que podía caer, pero hoy el mercado sí se fue. La imagen donde usted aparece tapa los patrones. Ah, vale, sí, perdón. No me acordaba que tengo la famosa cámara. Ah, un segundito, ya miro a ver cómo los pongo. Fue en el canadiense, ¿cierto? En H4. A ver, entonces volvamos a hacerlo. Insertar figuras. Creo que fue acá. A ver. Me van diciendo entonces. Creo que aquí sí se ve. Voy a tratar de cogerla. Por acá. ¿Listo? Acá sí la ven, ¿cierto? A ver, es que esto es el diferido acá. Me aparece con algo de layout. Sí, aquí sí se ve. Cola de piso. Aquí sí hubo patrón en ese fuerte rebote y nos hubiéramos ganado. Yo lo que quiero es encontrar algo similar a lo que pasó hace poco. ¿Listo? Este fuerte rebote quiero ganármelo. Quiero ganármelo desde el principio. Quiero ganármelo absolutamente todo. ¿Vale? Entonces voy a esperar un patrón, ya sea en H4 o en H1. Y tratar de ganarme ese movimiento, porque probablemente vaya a suceder eso. Bien, listo. En el yen, lo mismo, yo creo que este activo sigue siendo muy alcista. Vuelvo y repito, esperaría entonces que caiga un poco, toque este nivel de soporte. Vamos a dibujar entonces por acá, que caiga un poco, toque el nivel de soporte. Y en esta zona podríamos entonces encontrar un fuerte rebote alcista. Bien, me parece que el activo sigue siendo muy interesante al alza. Y estaría pues muy alineado con lo que estamos haciendo en el canadiense, es un mínimo mayor en el semanal, ayer lo comentábamos, es un activo que me gusta mucho. El franco, ¿ustedes se imaginan haber estado negociando el franco en este momento? Eso duele, créanme, porque esa cola, no sé, no la viví porque no la operé, pero no sé, eso habría podido haber algo de slip de precio, algo de slippage. De que se me corra la entrada o el stop loss, y eso debe ser algo muy doloroso. Ah, después de lo que hizo el franco, pues el franco me parece alcista, es una P, pero está supremamente enrangada. No te preocupes, Amba, claro que sí, mira. Acá está, en las líneas, te paras donde dice dibujar línea horizontal, la trazas en cualquier activo, le das dos veces clic, clic derecho, y en propiedades las pones con los colores que quieras, ¿listo? Y no, no te preocupes, cualquier pregunta es bienvenida. Holman, claro que sí, ya nos vamos para los índices. Mueres en todas las opciones posibles, así es, se muere en todas, o sea, ahí no hay nada, no hay absolutamente nada. Es exacto, Facundo, si después de esas colas uno encontrara una caída o una subida fuerte, pues uno dice, bueno, la cola al menos marcó, predijo la finalización, pero es que después de eso sigue la cosa lateral, entonces, pues es como, uno queda como, no, o sea, ¿por qué tiene que pasar esto? Yo cuando veo un activo así, ya saben, mi opinión es alejarme por completo, creo que el franco en estos momentos, nada que hacer, colas que lo sacarían a uno, pero durísimo, y nada, en estos momentos no hay nada. El señor oro, ayer todos me decían que cómo se entraba al oro, que cómo compro oro. Recordemos lo siguiente, cuando todo el mundo quiere comprar, ¿qué pasa? El activo cae. ¿Listo? Porque es que la gente quiere comprar ya cuando el activo llegó a una resistencia en el marco semanal, en el marco diario, entonces se acaba la fiesta y empieza a caer. No les voy a decir mentiras, a mí me gustaría un corto en el oro. Acá. En ese máximo menor que está haciendo. Es hiper mega contratendencia. Eso sí hay que aclararlo. Pero me gusta el patrón.
Me gusta la sobrecompra, me gusta la resistencia, me gusta que ya no debería subir más, tiene algo de espacio, tiene algo, vamos a ver qué tanto espacio tiene, necesito verlo un segundo, vamos a guardar esta plantilla y miro el espacio, es un contratendencia agresivo, ¿no? Pero pues es que, ¿qué más da en este mercado? Creo que cualquier cosa es válida, cualquier situación. Es como, ok, no pasa nada. A ver, sí, precisamente sería en breakout. Por acá, para que coja el breakout. Sí, me gusta. ¿Saben qué? Vamos a plantear esto acá. Me gusta. Vamos a ver, vamos a ponerle un sell stop en el precio del 1730,03. 1730,03. Stop loss estaría en 1737,74. 1737. Hace rato no operó el hace, creo que ya más de un mes no lo operó. 74 y le pondrían el 5 a 1, 1691,46. 1691,46. No sé cuánto, cómo esté el margen. En el oro, uf, está muy fuerte. No, no, estos $15 para una cuenta de $220 no da. Creo que no me va a dar. Me va a dar porque si son $15 serían $7 el punto 1. $7 equivale. Eso es más o menos más del 3% del riesgo. ¿Por qué? Porque si yo una vez operé el oro y no será el spread, el margen, no sé, creo que es tal vez por el tipo de entrada que le estoy planteando. Por acá nos dice Facundo, admiro tu valentía, esta vez la voy a ver desde afuera. Espérame a ver porque no sé, es que no sé si asumir ese riesgo sabiendo que es un contratendencia, la verdad. Casi el 4% de mi cuenta en una operación contra tendencia. Me gusta, no les miento que me gusta bastante y siento que si rompe puede caer. Pero vamos a darle espacio, ¿listo? Antes de que acabe el webinar tomo una decisión, si lo opero. Si lo opero, lo opero en vivo y si no lo opero, pues no lo opero. Y les digo no lo opero y ya. Vamos a ver. Me gusta, me gusta. Tiene espacio de caída, breakout failure en resistencia, cola de techo. Ah, lo miramos, pero es que se me excede un poco el riesgo. Sí, podría ser también, Melissa, podría ser este, digamos que esta resistencia aún no sería considerada un breakout failure, pero es que esta cola de techo me parece, y después de tanta verticalidad y tanta sobrecompra, ya debería venir. Entonces, digamos que ¿cuándo me gustaría buscar compras? Acá. Acá me gustaría buscar compras en esta zona de soporte. Ahí sí ya les diría, vamos a comprar. Vamos a revisar, vamos a ver qué pasa de aquí a unos 5 o 10 minutos antes de que terminemos el webinar y tomamos una decisión en el oro. Libra Yen, claro que sí, Luis, ya nos vamos para ver, un momento revisamos la plata, a ver si. Sí, la plata, es que me gusta que la plata coincide con la resistencia, cola de techo, está marcándose. Si la plata coincide, podría ser. Más allá del contratendencia, le puede sacar una mecha de compradores que intenten entrar en ese gran soporte. Tim, ¿sabes cuál es el tema? Que el movimiento está muy vertical aún, muy, muy vertical. Muy vertical. Y esa verticalidad nos decía Dow que podría romperse y verse entonces en un inicio de etapa 3. Y bueno, técnicamente el oro la necesita. Sí, no, la verdad, Ramón, le pongo el pero por el riesgo, ¿sí? Porque pues yo asumiría ese riesgo del 3% de mi cuenta si fuera un movimiento en dirección a la tendencia, ¿listo? Pero entrar en un contratendencia arriesgando el casi cuadro, sí. Así es, Martín, es mucho riesgo, pero no sé por qué la vez pasada. Yo le hice un trade al oro y con punto un lotes me daba como $5. También es que tengo el Fibonacci muy largo, ¿no?
Pero a mí me gusta, pues que ese patrón de máximo menor me gusta tanto. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En un minuto nos dice Martín que hay que operarlo. Bueno, sí, la otra sería en 15 minutos tratar de bajarle el FIBO, pero es que habría que esperar y en la europea y ya les estoy diciendo que yo no estoy trasnochando mucho. Oro, bueno, listo, a ver, índices que me los habían pedido, Standard & Poor's. Nada, pues el Standard & Poor's subió bastante, pero recordemos nuevamente una situación acá. Y es que el activo está en una zona fuerte. Esta resistencia va a marcar bastante. Si la resistencia se vulnera con una vela de rango amplio, nada que hacer, los índices se van al alza. Pero si se respeta, podríamos nuevamente pensar en que este múltiple techo podría nuevamente generar caídas. Vamos a trazarle nuevas zonas por acá, listo, para identificar la fluidez alcista. Pues en el intradía claramente se puede ver lo que subió, pero ya la sobrecompra es extrema. Extrema, 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 súper extrema. En H4 también se puede ver. Y en H4, miren que aún no hemos llegado al punto. Esto por acá necesita aún hacer el pullback. En esta zona podría haber pullback bajista. Entonces, no nos confiamos porque los índices probablemente puedan amanecer cayendo. ¿Listo? Euro-yen en una buena compra. Ya lo revisamos, Sebas. Listo, miremos en DAX y ya nos vamos para los otros. Bueno, DAX absolutamente similar, muy sobrecomprado, ya compras nomás. Ventas, pues sería con un patrón ya algo increíble, pero no sé si lo vaya a. Me dijeron CatGen, en el CatGen me dice, creo que fue Luis, un segundo me vuelvo por acá, que tenías una compra en canadiense yen. Bueno, en el canadiense yen, yo no, esto ya. Miren esa belleza de Doji, esto sí es una Doji linda. Incluso yo esto, resistencia, múltiple techo, en el pasado ha caído fuerte, sobrecompra en H1. No crean que a mí no me disgustaría algo así. Algo así para darle espacio. Algo así. Miren toda la fluidez bajista que tendría ese movimiento si cae. El CatYen. Ya está en una fuerte resistencia y la tendencia es bajista. Bien, la tendencia, si ustedes van al marco semanal y me dicen, oiga, loco, pero es que está subiendo mucho en H4 y H1. ¿Qué importa que suba en H4 y H1 si en los marcos mensual, semanal y diario está tan? Y esa doji, es que esa doji me hace ojitos. Esa doji me hace ojito. Yo creo que voy a operar el canadiense yen en vez del oro. Y es que el oro sí, no sé. Sí, es verdad, David. El oro con ese riesgo ya me hace como. Bájale. Bájale un poquito. Además que el oro yo no lo operaría en mi cuenta grande, porque pues claramente es un contratendencia agresivo y va completamente fuera de mi. Euro-yen, listo. Ya miramos Euro-yen. Me pidieron, sí, Euro-yen. Euro-yen, tú nos dices que una venta, sí, podría ser una venta. El problema del euro-yen es que no, bueno, vamos a ver si de pronto se me omití por acá algunas resistencias. Sí, tal vez sí las omití. A ver, acá habría uno. Sí, está en una resistencia fuerte, pico y. Sí, está en resistencia fuerte. El problema es que en H4. Pues esa pin podría servir. El problema, Sebas, es que es agresivo porque no tiene tanto espacio de caída, pero sí podría servir. En la sobrecompra me gusta. Ahí, digamos, estaríamos haciendo la estrategia que utiliza Warren Buffett, que es precisamente analizar, no como lo hacen los hedge funds, que es el bottom up, sino, ¿qué? Perdón, top down, sino bottom up. Partir de lo particular hacia lo general. En este caso estaríamos haciendo esto. Si tuviera que escoger, yo me iría con canadiense yen. Me parece más bonita la pin bar y me parece que el diario está marcando, o sea, es que lo hizo exacto en el nivel de resistencia. Y pues este activo canadiense yen debería empezar a moverse ya. O sea, podríamos tener algo de fluctuación. Sigue estando muy alcista, ¿no? O sea, no deja de ser un peligro y no quiero que me entiendan
que esto no es nada seguro, es algo, es incluso peligroso porque son contratendencias, no son movimientos de patrones específicos al alza, pero pues el mercado me pone esas condiciones. O es esto o no es nada, porque no hay un activo que yo les diga, tenemos alineación perfecta y tenemos entonces el mínimo mayor como lo solemos hacer. Cuando lo hay, pues yo lo comento y les digo, miren, entremos y perfecto. Pero pues nada, aquí no lo hay, no lo hay. Entonces, nada que hacer. Me habían pedido también Libra Yen, ya revisamos Libra Yen. Bueno, es que Libra Yen está muy correlacionado con Libra, necesitamos esperar un poco en H4, todavía no creería. ¿Listo? José, bienvenido, ¿cómo estás? Ese oro es bueno, dice Andrés. Sí, pues el oro, es que a mí el patrón del oro me gusta. Me gusta. Si pudiera tomar un riesgo más bajo, lo hubiera planteado. Pero es que asumir el casi 4% de mi cuenta en un contratendencia y que aún no ha vulnerado pues, su línea de tendencia en H4, no sé. Aunque yo no sé, creo que esto se puede dar. Ahí le voy a dejar el FIU. Y mañana lo revisamos. Mañana lo revisamos, ¿listo? Porque nos dice David, y así existe alineación perfecta, el mercado ahora no respeta. Bueno, también es muy cierto. Un saludo acá para Carol. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Puedes decir en qué video está la explicación sobre temporalidades? Jonathan, mira, ayer en el diferido Luis nos hizo el favor en los comentarios y lo pasó. Te invito a que lo busques. Ahí está. En busques en los comentarios del video diferido ayer a las 7 de la noche. Pues Ever, precisamente eso estamos buscando, pero no sé, no sé. Sí está bonita la cola de techo, pero es que aún el breakout no es failure. Es que es una resistencia mensual. Es una resistencia mensual y la caída de la sobrecompra, patrón. Bueno. Ah, por acá hay. Que diga mañana Powell 10 a.m. USD Fed Chair Powell testifies. Hoy, mañana, entonces el mercado va a estar duro, Luis. Si a las 10 de la mañana va a estar hablando Mr. Powell, va a estar agresivo el mercado. Agresivo. Pues tal vez, yo creo que si eso ocurre, si Powell va a hablar y vuelve a mencionar el tema de que lo que se viene es grave, tendríamos índices cayendo. Y si tenemos índices cayendo, tenemos dólar subiendo y por ende las hipótesis del dólar canadiense y del CAD yen estarían súper bien. ¿Listo? Y es probable que pues, Powell mañana empiece nuevamente ya con su discurso de ya no él voy a comprar bonos y voy a comprar acciones y voy a salvar el mundo, sino venga, esto ya está complicado y hay que tener en cuenta esto. Por acá nos dice vivir del trading. Me parece que la venta en oro estaría en 1740. Oh, yo la tendría en el 1730. Pero no sé, no sé. La verdad, sería mucho más efectivo algo así que rompa pullback. En pullback hasta de pronto le asuma el riesgo, pero así con esto en pleno breakout sí puede que rebote y es que esta zona, no sé. O sea, sí me gusta y no quiero que malinterpreten, pero pues no puedo. O sea, yo planteo operaciones en vivo, pero tampoco voy acá a volverme loco y a dañar mi cuenta porque simplemente quiero operar. Pues nada. Pues Ever, esa es la correlación general, por lo que es un activo refugio, ¿listo? Sin embargo, pues si tú miras la correlación, el oro sí cayó, pero no cayó tanto como la subida, por ejemplo, del Dow Jones. Si uno mira el Dow Jones, pues la subida fue un rally súper potente en una hora. ¿Listo? Pero claro, ahora, los índices, depende de lo que diga Powell, también pueden caer fuerte mañana. Es que la situación del mercado está muy inestable. Está muy inestable y pues eso, no sé. A ver, no, yo creo que me voy a ir con CAD Yen en esa doji. Me gusta mucho esa doji, me encanta. Es que esa doji con ese colorcito verde, como clarito, fluorescente, es que el precio de apertura y el de cierre cerraron exactamente igual. ¿Listo? Pues perdón, el precio de cierre de la última vela y el precio de apertura cerraron igual. Y eso es súper interesante porque marca completa y absoluta indecisión. Libra CAD, por acá nos dicen Libra CAD. Un segundito, vamos, porque ese sí no lo tengo. Entonces, vamos a buscarlo.
Libra canadiense. Acá esto lo tengo con control G para quitar la cosita esta. ¿Y qué pasó acá? Pa, pa, pa. A ver qué pasó. Insertar indicadores. Está mi moving average. Tendenciales. Ok, H4. Sí, no, ya tendencia súper hiper madura, Luis. Mira esto, ya esto. Esto ya es una cosa demasiado, demasiado madura. Yo ya no buscaría nada en ese activo, ¿listo? Nada, pero nada, nada, nada. Sí, por acá me hace ojito. Sí, es que no sé, o sea. A mí me gusta mucho. Me dolería si se va, porque sí quería operar. Me dolería mucho que llegue y tiene la fluidez que tiene, es súper interesante. Súper, súper interesante, que es lo más. Pero también habría que tener en cuenta lo siguiente, y es que esta P podría ser un pullback, aunque ese pullback es que no está fácil, no está fácil el oro. Que ya creo que voy a dejar un poco de. Al lado del oro. El diario tiene una vela muy tendencial, el Cajén. Sí, así es, Martín, es cierto, pero yo creo, Nicolás, que los índices deberían corregir un poco. El Standard & Poor's debería corregir. Pero finalmente la tendencia es bajista, o sea, ¿listo? Recordemos que esto sigue siendo muy, muy, muy bajista. Entonces no es ningún contratendencia. Si esto opera alcista, pues claro, entonces ahí uno la piensa dos veces. Pero después de esa super mega subida, sobrecompra. Y miren, por ejemplo, en la anterior resistencia, cómo reaccionó el activo. Miren lo que pasó. No cayó así, pues, profundo, pero sí empezó a tener caídas con máximos menores. Y después de acá llegó. Claro, la gerencia acá hubiera estado complicada, pero, por ejemplo, en el pasado, ya no tan reciente, sí cayó súper bien. Cayó muy, muy bien y lo marcó también dos colas de techo. Entonces. Pues podemos pensar que esta Doji pueda, uy, es que donde cayera el 7 a 1, una semana con un 7.5 a 1, sería una belleza. ¡Wow! ¡Qué buen comentario, Facundo! Un máximo fallido. Así es, totalmente. Eso sería perfecto en el oro. Y el oro creo que ya voy a dejarlo quietico. No fue esta la oportunidad para el oro. Voy a esperar el Cat Yen y el USD Cat. Tal vez son, pues bueno, aquí la correlación, obviamente ya saben que si sube el USD CAD, pues cae el CAD yen y al revés. Entonces, euro australiano, no, Hendrix, y creo que tenía una hipótesis. No. Este activo me parece alcista siempre y cuando rompa el 1.68, por encima del 1.68, 150, sería alcista, de lo contrario, no me gustaría el activo. Andrés nos pregunta por eurodólar. Pues el eurodólar, Andrés, yo la verdad creo que hay dos opciones, o lateralidad o fuerte sell-off, pero no creo que siga subiendo. No creo que no va a seguir subiendo. Esa es mi hipótesis. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. No hay nada así muy claro que yo diga me encanta, pero bueno. Buenas noches, Sebastián. Estoy probando con Bitcoin. Todo lo aprendido en tus sesiones. Sé que no estás en Tickmill, pero por favor lo puedes revisar. Claro que sí, Alejo. Dame un segundito. Lo abrimos en Investing. Y ya lo abro y lo pongo en la pantalla para que todos lo veamos. El Bitcoin. Vamos a ver si Investing me deja ver el futuro. El contrato creo que es el que vence en junio, debería ser. Ese creo que es el contrato líquido. Me acuerdo la única vez que negociaba el Bitcoin. Libra Yen, Pablo, sí, me habían preguntado, en Libra Yen dijimos que podría pasar lo que pasó en lo que tenemos especulado para Libra Dólar, y es que si corrige en H4, bien, necesitamos una corrección, se formaría entonces un Head and Shoulders inverso, listo, pum, 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 y por acá, y eso quedó horrible, pero sería alcista, listo. Y un segundito que por acá está cargando el Libra Dólar no, sino el Bitcoin, y esto se trabó. No sé por qué se me está tardando tanto en cargar las cosas acá en Investing, si antes era súper rápido. Creo que ya. Un segundo lo estoy ampliando y apenas lo tenga, miramos.
Por acá nos dice Martín que si rompe triángulo, vuela. Bueno, vamos a ver, Martín. Yo me inclino más a la baja. Yo me inclino más a la baja por la múltiple temporalidad. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Esto qué marco es? No, es que esto es 15 minutos, un día. Un día, bien, el mínimo mayor se desarrolló súper bien. Habíamos hablado que si hacía otro mínimo mayor por acá sería alcista. A ver si en H4. Oh, ha estado, no, este sí que ha estado quietico, ¿no? El Bitcoin no ha tenido mucho movimiento. Pues yo lo veo alcista en el marco, vamos a ver, el semanal. Es que en el semanal ya está algo extendido, ¿no? Para el problema es que está en una resistencia y podría tener. Yo me iría a comprar Bitcoin. Compraría el Bitcoin si hace un mínimo mayor en semanal. Me voy de frente a comprar Bitcoin si hace un HL en semanal. Pero pues eso es una hipótesis ya mucho más llevada a largo plazo. Así es, Carlos. Yo espero el fuerte rebote. ¿Cómo se modifica la hora? No se puede, Luis, lastimosamente. Qué gran falla. Eso sí es una falla, falla, falla. No se puede. Esto es una hora. A mí el mío creo que es Moscú. Esto es creo que es Moscú. Y no estoy mal. Lastimosamente he tratado, o si alguien descifra cómo cambiar la hora en MetaTrader, pues por favor que me avise porque he buscado y jamás. Euro neozelandés, estás en venta. ¿Dónde puedo cerrar? A ver, un segundito. Ya te digo, miramos soportes. Tenemos esto por acá, en el marco diario. Bueno, tiene harto espacio. Espacio tienes, ¿listo? Si estás en venta. Wow. Bueno, pues podría ser el nivel del 1.79102. Esa sería la fluidez, 1.79102. ¿Listo? En algún lugar vi que hay un indicador para cambiar la hora. Uy, bueno, eso sí sería súper chévere, porque es muy cansón eso de que no se pueda. Yo busqué y me acuerdo que hice una investigación fuerte. Sí, claro que sí, Pablo. Dijimos en euroaustraliano que por encima del 1.68152 sería alcista. Por debajo de esa zona no me interesa. Me parece que el activo está súper lateral hasta que vuelva y rompa. Por acá nos dice Nicolás, muchas gracias por tus enseñanzas. Cada día aprendo más. Tengo poco tiempo en esto, pero gracias a ti voy comprendiendo más cómo se mueve el mercado. Con muchísimo gusto y muchas gracias por tu comentario, Nicolás. Bienvenido seas. Un segundo, por favor. Yo por acá les voy a pasar el enlace del nuevo GoToWebinar, ¿listo? Para que lo tengan presente. ¿Qué se me hizo el link? Ya, un segundito, ya se los pongo acá para los que quieran unirse a GoToWebinar. Recuerden que esto antes de haber sido Facebook Live. Era únicamente GoToWebinar, ya estoy abriendo acá el enlace, sino que no sé por qué no me abre. Qué bueno, Alejo, claro que sí. Con gusto, Pablo. A ver si se me abrió por fin, no, no sé qué se me hizo el enlace. Creo que es esto. Ah, es que se me abrió en Internet Explorer y. Internet Explorer siempre se tiende a lentear horrible. Bueno, mañana se los paso porque esto está, esto se, ah no, ya. ¿Qué es este? Sí, análisis de mercado y tendencias, sí. Sebastián Hernández, se los voy a dejar acá. Si es que esto me deja. A ver, ahí les dejo el enlace, listo. Para que por favor, si quieren. Euroyen parece que ya dio información para bajarnos, dice Luis. Porfa, si se quieren unir también a GoToWebinar, me ayudan mucho porque también es importante que. Yo tenía mucha audiencia y como se cambió todo esto, pues la cosa se complicó. Euroyen, ¿qué se me dice el Euroyen? Sí, pues esa pin bar podría ser, pero me gusta. O sea, si yo tuviera que escoger, me iría con CatYen por el claro nivel de resistencia que está. ¿Listo? Es que está muy claro. Si tuviera que escoger, pero eso sería mi decisión. Saludos, Elena, Elena. Bien, entonces ahí les dejo el enlace. Recuerden, se pueden unir, compártanlo, por favor.
Me sirve mucho porque precisamente ese es donde empezamos y necesito tener también audiencia. Y creo que no les llegó el correo a todos, entonces. Sí, Ever, lo que pasa es que se acabó la serie y tocó volver a empezar una. Entonces el equipo de marketing hasta hoy me la hizo y pues eso me dificulta mucho porque ustedes se unen es por los correos y por las notificaciones. Y bueno, un problema ahí que no, la persona de marketing no se acordó de que esto se alargaba. Y claro, no, no, para nada, Facundo. Creo que no te tienes que registrar a Tickmill para unirte al webinar. No, no tienes que tener una cuenta, simplemente. Bueno, hay que hacer un registro, pero no tienes que tener una cuenta. ¿Listo? Pero me sirve mucho que se unan a GoToWebinar también. ¿Listo? Yo sé que por acá por Facebook es mucho más fácil. He tratado de explicarle eso a Tickmill. Pues la gente prefiere simplemente estar transmitiendo en vivo y darle clic y hacer un registro, pero. Si me aprecian y yo como los aprecio a ustedes, les pido porfa también se unan al GoToWebinar, ¿vale? Les mando un gran abrazo, ya se nos acabó el tiempo. Súper buena la sesión, ya tenemos las hipótesis claras, bueno, no tan claras porque no hay un mercado muy, digamos, alineado, pero bueno, hay cositas por ahí con las que nos podemos mover. Ya saben mis hipótesis, esperemos que Don Powell mañana nos favorezcan las hipótesis que el mercado actúe de acuerdo a lo que tenemos planeado y no que vaya entonces a que hoy subieron los índices, mañana se van al infierno. No. Vamos a mirar, ¿listo? Gracias, Sebas, muchas gracias por eso. Listo, súper bien. Entonces, con mucho gusto, Melissa, nos vemos mañana. Vamos a ver qué pasa con el oro, si se da el oro, si se llega, si se desarrolla, llega el soporte, me dolería. Gracias, Nicolás, gracias a todos. Carlos, claro que sí, 7:30 p.m. de lunes a jueves y los domingos a las 7 de la noche. ¿Listo? 7 en punto. Con mucho gusto para todos, un gran abrazo. Nos vemos entonces mañana, 7:30 p.m. con otra sesión.